Hola, soy Maestro de Luz y te doy la bienvenida a Meditación Yo Soy. Programa número 266. En Meditación Yo Soy podrás escuchar meditaciones guiadas, ejercicios de relajación, oraciones, decretos y reflexiones que te ayudarán a encontrarte y a descubrir tu lado de luz. Hoy vamos a escuchar un ritual de purificación y liberación. El propósito de este ritual es purificar y liberar las energías densas estancadas en tu casa, en tu lugar de trabajo o estudio, o en cosas u objetos como una cama, un vehículo, una prenda de vestir, etc. Puedes hacerlo de forma personal o acompañado de más gente, con tu pareja, con tu familia, etc. Además, puedes utilizarlo para liberar a un familiar o persona fallecida. Antes de comenzar el ritual, realiza una breve meditación centrando tu atención en la respiración. Enciende tres pastillas de carbón vegetal natural de encendido rápido en una vasija de barro. Añade romero, palo santo, alumbre y copal blanco o gris. En voz alta, recita las palabras del ritual que escucharás en breve. Recorre el lugar a liberar y purificar con la vasija de barro para impregnar todas las habitaciones y espacios con su humo. Si lo deseas, puedes seguir recitando las palabras mientras recorres el sitio. Tras el agradecimiento final, deja la vasija en un lugar seguro y tápala para que poco a poco se apague. Además de pedir la ayuda y la asistencia de la divinidad y los ángeles protectores, durante la oración que utilizo en el ritual, encontrarás palabras de empoderamiento personal, de trabajo diario y constante, donde me comprometo a mantener la armonía del hogar, alejándome de los pensamientos negativos y las contradicciones. Creo que el cambio llega a mi realidad cuando, además de pedir, me dispongo a trabajar y me comprometo a cambiar mis formas. Siento en lo más profundo de mi corazón que sólo así el cambio será real. A continuación,
vamos a escuchar las palabras que utilizo durante el proceso de limpieza. Escúchalas y si conectas con ellas, utilízalas en tus prácticas. Pero recuerda, lo más importante es que uses tu propio lenguaje. Las palabras que salgan de tu corazón serán las más apropiadas. Si te gusta este programa, por favor, compártelo con tus amigos. Deja un comentario en mi sitio web o un me gusta y un comentario en mi canal de YouTube o en mi página de Facebook. Hoy solicito la asistencia de mi divinidad y mis ángeles protectores. Con sincera gratitud, les pido ayuda para limpiar las energías densas que mi casa pudiera tener. Este hogar es mi santuario. Aquí desarrollo mi vida física y espiritual. Solicito un baño de luz en todas sus estancias para limpiar las vibraciones negativas de ira, dolor, miedo y rencor. Pido que en todos los rincones de este templo reinen las energías de amor, paz, felicidad, salud y unidad. Abrazando el dictado de mi voz interior, me comprometo a trabajar a diario para mantener la armonía del lugar, alejándome de pensamientos y acciones que traigan sufrimiento y contradicción. Amada divinidad y amados ángeles, así sea y así es. Gracias, gracias, gracias. Yo suelo realizar un último paso cada vez que realizo este u otros rituales de purificación. Cuando se enfría todo el contenido de la vasija, lo guardo para luego devolverlo a la Madre Tierra. Y luego lo entierro en el campo o en algún otro lugar en mitad de la naturaleza. Si tienes alguna duda o consulta, por favor escríbeme desde el apartado contacto de mi sitio web, meditacionyosoy.com. Te espero en el programa siguiente. Muchas gracias.